Vamos al aire, vamos al aire. Esto es ojo con los medios. Nueva semana. ¿Te guste o no por el lado de Fuertes Fuerte son eso, ¿no? Sí, eh, contundente. Disculpe, disculpe. La más cordial bienvenida a todas y a todos a nuestro querido espacio de un rato para charlar de política internacional y algunas otras cosillas que pasan por nuestro mundo. ¿Con qué música? ¿Me gustó la música de hoy? Chris Berry, Love Trip, o sea, viaje del amor de Curazao, o sea. Viaje del amor, viaje de amor. ¿Usted tuvo muchos viajes de amor? Algunos. No ¿A tan... dónde fue? Dígame, no me diga con quién, pero dígame un destino donde usted fue de hacer un viaje de amor. El... Brasil. Brasil, es Brasil, grande Brasil. Bien. Bahía, Río, saludos de Bahía, Río. Bien. <laughs> Bien, muy bien. Le agradezco mucho. Por favor. Música de esta pequeña islita que está ahí arribita de Venezuela. Base que gringa depende allá, ¿no? de Holanda. Hay una base dice ahí. Exacto. Y depende de Holanda. Saludos al Reino de Holanda. Vi hoy que ya hoy veía a las presidentes en el en, la en París y dije otra vez la mismo, mismo chamullo, el mismo cuento. ¿Pasará algo o no pasará? Esta vez, digamos... Qué bárbaro. No una propuesta para que el, el encuentro sea vinculante. Menos decir, mal que... que no, las decisiones que se tomen tengan, digamos, no queden al libre albedrío. Menos mal que no fuimos. Porque le cuento una cosa. Uno, a veces me ha tocado ir a, a la otra vez a Cancún, ¿no? Entonces, como uno lo invitan, va, tiene que decir que... El, la, además, como te movilizaste hasta ahí, tenés que decir como que pasan un montón de cosas o que está bueno y qué bueno que se juntan y yo tengo una bronca porque creo que no se juntan y no pasa nada, en realidad hay que ir ahí y decir flaco hagan algo de una vez vamos a ver qué pasa en esto eh, menos mal que no fuimos bueno aunque aunque nada eh, después de los del riesgo de que haya un atentado y eso no pasa nada Estaba de haber una seguridad debía ser la ciudad más sitiada del planeta París, estos días. Ya vamos a hablar hoy de... Ah, no teníamos que hablar de esas cosas, me olvidé. Después en la grabación lo corto. Hay que cortar una partecita. <laughs> Bien, hoy vamos a hacer un programa que nos debíamos hace rato, que es hablar a detalle de lo que sucede en Siria. De cuáles son los grupos armados que operan allí, cuál es la situación política, para que usted del otro lado lo entienda mejor y nosotros también, porque tuvimos que estudiar para

同时，由北向南驶过来的一辆轿车也弹了起来。三辆同时，由北向南驶过来的一辆轿车也弹了起来。<S qué es eso, s <rí> eso？la c a r la cara de t r o c a m a r ó r a f o s es es un montaje. dicen que había un cable de acero que había un cable de acero ahí sobre、eh, cruzando toda la calle y que al estirarse Justo enganchó a los autos que les hizo hacer esa cabriola extraña en China. Una cosa muy rara. Bueno. Ponelo, ponelo de nuevo. ¿Qué cable? No, no entiendo. El cable pero se va para atrás, se levanta. ¿Qué cable? Parece como que le pusieron un imán. Esto solo pasa en China. Bueno. Bueno, no sé. ¿Vos te parece normal eso, Maduro? Para mí que se inventaron ahí esas cosas que hacen a video montaje, ¿no? No, pero la gente se corre, se sale de, de ahí como asustada. O un extraterrestre casos. ahí, no sé, cuando pero es algo raro. Hacen eso. Qué cable ni cable, no sé. Bueno, seguimos adelante, comandante Agencia F. Explíqueme qué pasa en Tailandia, por favor. Tailandia hay un día del año que los, hay un dios... Mono y que, por lo tanto, la, la población eh, atiende y, y le da de comer a los monos de la zona. ¡Ah! ¡Qué bueno los monos! Ojalá que pase como el planeta de los simios, que los monos evolucionan y nos dominan. ¿no? ¡Ah! De una de las últimas sagas, ¿no? Sí. Vamos, dale. Avanti, Tailandia. Agencia F. Son animales venerados en Tailandia porque descienden según el hinduismo de Hanuman, el dios simio. Por ello, en la norteña provincia de Lopburi se les festeja poniendo a su disposición 4.000 kilos de comida. En el Monkey Buffet Festival o el Festival de los Monos, los alimentos, sobre todo fruta, verduras y pasteles dulces, se depositan a la entrada de los templos. Hasta allí acudieron 3.000 primates que no solo degustaron las golosinas, sino que saltaron sobre los turistas o incluso se hicieron con sus pertenencias. Este visitante estadounidense cuenta que vio cómo uno robaba la loción solar de una chica y se la comía. Al gran buffet se suman una serie de actividades como bailes en los que los jóvenes se disfrazan de monos y también cantan. El festival fue creado en 1989 para atraer el turismo a Puri y se celebra en templos construidos por la dinastía Gemer en el siglo X, con una magnífica arquitectura similar a la de los templos de Angkor Wat en Camboya. Bueno, ahí estaban los monos sentados, chiquitos, los monos parecen más ratitas que monos. Unos monos pequeños. ¿por qué no se la ven que... con los unos orangután que no, pasa ver. que hay un bufé para 3.000 orangutanes, un poquito más complicado. Ahí se, se sublevan y se pudrió todo. Saludos a los monos. No sé para qué evolucionamos de monos a esto, no, no sirvió demasiado. Estamos a punto de desconectar el planeta Tierra. Dice que va a subir 4 grados a fin de siglo XXI. Si no se hace algo en serio, no creo que se haga nada en serio. De onda lo digo. Cuatro grados, no sé que nadie sabe qué puede pasar si sube cuatro grados. Parece que ya subió uno y medio. Dicen que sí. En los últimos años ha subido un, un grado y medio la temperatura. Ya en te digo que si va a subir cuatro grados en... y vos vivís, esta es una teoría que tengo yo, que no se va a poder vivir más en el Chaco, por ejemplo. Va a ser, va a ser no apto para la vida. Porque 4 grados globalmente. El otro depende. día me dicen que hacía, no sé si sensación térmica o a ver si alguien está del otro lado y nos avisa. Dice que hacía 50 grados en Villamontes y 47 en Bermejo. Yo no sé hasta qué temperatura es, es posible que vivamos. Me parece que con 54 grados no vive nadie. En, en, una, en una tina, nomás. Y no, pero me parece a mí, no sé, habría, Vamos a, hay que consultar con algún especialista. En fin, me voy a Alexis Tsipras. Hace mucho que no hablamos de él. Sí. Primer ministro griego, llegó al poder con una impronta contrahegemónica, pero capituló totalmente. Sí, con Siriza, un grupo, un grupo de izquierda, un partido de izquierda eh, que en los primeros siete meses de gobierno tuvo, digamos, unas disputas muy fuertes con la Unión Europea, distintos tipos de rescate para ir a, para legitimar estos rescates fue de nuevo elecciones y las ganó casi con la misma cifra que la primera elección de enero y bueno está gobernando y parece que algunas cositas se le han olvidado eh, algunas yo diría varias adelante este portal de Israel per favore. Bueno, esto es un portal israelí en inglés, y sí. 24 News. ¿Cuándo va a salir Ojo con los Medios en inglés? ¿Cómo se diría Ojo con los Medios? Eye with the Medios. <risa> <risa> bueno, vamos a ver cómo se diría Ojo con los Medios. Media Eye. Algo así. Dice, se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro y primer ministro, y que dice dijo a Cipras que Israel es la capital Israel, Jerusalén es la capital histórica de Israel, posicionándose obviamente con esta declaración en contra del pueblo palestino. no Y desconociendo además que eh, Jerusalén es digamos, es considerada la capital histórica para, para también para los musulmanes y para, también para los cristianos, de sus religiones donde se fundaron, y que además hay resoluciones de la ONU respecto a veamos las, las partes de, por ejemplo, Jerusalén Este, Jerusalén Oeste, eh, que deben ser para cada, cuando se hicieron los dos estados, Israel y Palestino, que deben ser para cada país, o sea, y que Israel violó ese acuerdo, ocupando la, la zona este que pertenecía a Palestina, a los territorios palestinos. Muy bien. Eh, lo que me parece que queda de aprendizaje de esto, avíseme por favor, que no soy el mago Cacarulo, con todo respeto, eh, por el mago cacarulo. Mm, ¿Qué quería decir? Ah, lo que demuestra este caso de Cipras es que cuando un político claudica a sus principios, ya no tiene retroceso. No lo hemos visto tanto. ¿Se acuerda de Lino Gutiérrez? En Ecuador. En Ecuador. El que fue presidente de Ecuador, que, llegaba, que todo el mundo lo comparaba con el comandante Chávez porque él aparentemente también era un militar. Y que llegó con, un, claro, llegó con un discurso progresista. De rompimiento de las políticas neoliberales y el FMI le quebró la muñeca. Sí, en dos aparte, en dos segundos. Y por lo menos Tsipras peleó durante meses y meses, o Siriza. Pero así hace falta que haga esto. No no tiene no entiendo mucho el sentido. Por eso me parece cuando uno baja las banderas y claudica, ya perdiste, te fuiste al carazo. Me parece a mí, mm. es lo que indica generalmente la historia. Bueno, eh, vamos a ver un titular. Ustedes se acuerdan que la semana que viene, cuando, La semana que viene, por Dios. La semana pasada, cuando ganó Macri en Argentina, salió un editorial de La Nación queriendo marcarle la cancha. Hicimos prácticamente un programa entero sobre ese tema. Editorial que fue repudiado por los propios trabajadores del periódico La Razón. La Nación. Cambio, <laughs> cambio de conductor. Vení, que entre, Maduro. Que otro. Vení, por favor, sentate acá. Usted siga. ¿Le puede ponchar a la dos para que yo agarre la cámara de Maduro? Pónchelo acá, Mariano, que yo voy a cambiar con... Siga usted. Sigo yo. Siga. Vení conmigo, vení conmigo. Bien. El argentino de Chascomús sacó un titular respecto a eh, esta decisión de los trabajadores del diario La Nación de eh, repudiar un editorial de su propio diario que pretendía la, eh, el fin de los juicios de lesa humanidad en Argentina y la libertad de los represores. Vamos a ver a este, esta etapa del diario cómo lo reflejó. Lea, por favor. No, no tiene micrófono. Ah, un inédito soviet de los trabajadores de la nación se manifestó contra el diario que les da de comer. Y como antetítulo, en la Argentina sigue la... Persecución no. sigue con la oposición de contar solo la parte de la historia. Nosotros creíamos que no había a la derecha de la nación no había muchas cosas, pero este diario de eh, Chascomús en la provincia de Buenos Aires en la Argentina eh, ha calificado de soviet a los trabajadores de la nación que repudiaron el editorial de su propio diario. Bien, estoy al, estoy al aire, ¿eh? estoy al, no me saqué. Bien, a voy ver, a hacer postre, unos movimientos espectaculares. A ver, a ver, espectaculares. Como, a ver Bien, adelante. La cámara de... eh, bien, estamos en un programa muy importante. Eh, bueno, más o menos me defiendo. Escucho. Está interesante este trabajo. Si me hacen un contratito, ya me puede ponchar a mí. Eso, ahí está. ¿Cómo voy bien, no? Bueno, eh, y al menos no tenés que hablar, huevadas, ¿No? Bueno, a ver si ahora con ese ratito ahí se corrige. Mientras tanto, vamos a otro titular, por favor, en este caso del portal de la Central de Trabajadores de la Argentina. Eh, Joao Pedro Estédile, que es el titular del MST, el Movimiento de Sin Tierra del Brasil, se refirió a la situación actual de los procesos de cambio. No fue el único este fin de semana. Adelante, Joao Pedro Estédile. Volví con todo, ¿eh? Yo, Pedro, estoy, estamos entrando en un periodo de crisis y de transición de modelo. Transición de modelo. Fuerte. Ya dijo hoy Dilma, se pronunció y dijo que no va a permitir que Macri, la propuesta, o que no va a aceptar la propuesta de Macri de aplicarle uh -huh. la cláusula democrática a Venezuela. Exactamente, exactamente dijo que no. En la misma línea seguramente estará Uruguay, Paraguay ha sido indiferente, así que... Me parece que Macri se va a llevar su derrota, aunque me parece lo que quiere es hacer el trabajo sucio por otros, me parece. Bien, adelante, güey. vamos, vamos. Venimos y con Maduro, ya volví con todas las pilas. Bien, bien, bien. Pero me se gusta tomó la pastillita. Igual a mí me, me gusta siempre la cámara, yo soy fotógrafo de alma, así que la cámara es parte de lo mío. A propósito de eso, vamos a ver un reporte de Hispan Nos vamos a ir con eso al corte, por favor. ¿Cómo repercute el triunfo de Mauricio Macri en Bolivia? Interesante, ¿no? Sí, porque eh, nadie ha sido indiferente a esto, ni opositores ni oficialistas aquí en Bolivia, y realmente marca la posibilidad de otro ciclo en América Latina, y bueno, eso genera alarmas. Vamos al reporte, con eso nos vamos al corte, dale. La victoria de Mauricio Macri en Argentina podría traer consecuencias a nivel regional. Y aquí, en Bolivia, todo el arco político se ha pronunciado al respecto. El primero en declarar fue el vicepresidente Álvaro García Linera, quien debió medir muy bien sus palabras. Está claro que eh, la elección argentina marca una, um, un retroceso para los gobiernos progresistas y revolucionarios del continente que caracterizaron la situación política los últimos diez años. La oposición percibe que lo sucedido en Argentina marca un nuevo momento para la región. Tiene un efecto dominó. Es por eso también que Correa retiró rápidamente su, su repostulación, re ¿no es cierto? Y si fuera inteligente el presidente Morales, también lo haría. El gobierno acepta el impacto regional, pero desde una mirada diferente. Nuevamente, el continente se ha polarizado en dos únicas opciones: o continuidad revolucionaria desde el proceso revolucionario, de cambio progresista, o restauración neoliberal. Durante un emotivo acto de despedida al embajador argentino en la sede de la Cancillería, el tema estuvo en boca de todos. Yo creo que los. Uno aprende no solamente de las victorias, sino que tiene que aprender de los reveses. Yo creo que la izquierda latinoamericana eh, se debe una reflexión profunda, autocrítica. Terminar con una frase de las madres Plaza de Mayo que dice que acuñaron en la realidad argentina que dice que la única lucha que se pierde es la lucha que se avanza. Andrés Salari, Hispan TV, La Paz. Bueno, vamos a hablar un rato de Siria, ¿le parece? Sí, digamos, nos han pedido a través de redes sociales que, que contemos un poquito cuál es el, el escenario que se juega en Siria y cuáles son los grupos armados que eh, están en, en ese territorio eh, tratando de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad o bien defendiéndolo. Le propongo una cosa. Usted, por favor, Hugo, si es tan amable, acerque un poco más el Zoom. Nosotros nos corremos un poquito. Para que veamos el mapa y vayamos charlando de Siria. A ver si lo podemos cromar, señor director, ahí, ahí lo vemos. Mira, tenés Siria, al norte Turquía, limita también con Irak, con Jordania y con Israel. Y, los, y con Líbano. Y con Líbano. En las costas, está muy chiquito el Líbano, en las costas no sé del si mar Mediterráneo, ahí al norte de Egipto. Es, son un montón de grupos armados que están operando en Siria. Siria tiene... A ver, cuando en la década de 50 nace el eh, panarabismo árabe, el panarabismo. El nacionalismo árabe nace en Egipto con el presidente Abdul Nasser. Ahí ves Egipto está en inglés, ¿no? Egipto. Egipto. Y empieza a haber, tal como hubo movimientos nacionalistas en, en América Latina en aquella época, en Bolivia toca el MNR, en Argentina el peronismo, etcétera, etcétera. Sucede algo similar, finalizado a la Segunda Guerra Mundial, en, en los países árabes. Empieza en Egipto, pero después nace el partido BAS, que lo lideraba el papá de, del actual presidente Bayar al-Assad. Y en Irak también nace el partido BAS, el Partido Árabe Socialista. Uh -huh. Y en Irán llega al poder Mossadegh. ¿no? También, y nacionaliza el petróleo. El petróleo. Por eso los derrocan. Sí, se enoja mucho Estados Unidos e Inglaterra por esa nacionalización, y digamos, obviamente eh, también preocupado geopolíticamente porque que surja eh, un nacionalismo árabe eh, de corte laico y con ideas de, de un Estado fuerte y con ideas socialistas en el marco de lo que implica el mundo árabe eh, era considerado peligroso. Bueno, este tema de lo marcamos porque el nacimiento del nacionalismo árabe y del partido árabe socialista Abbas va a hegemonizar la política, en particular de Irak y de Siria, hasta la actualidad prácticamente. Exactamente. En Siria, hasta la actualidad. Obviamente que eh, van mutando, son partidos que se terminan eternizando en el poder, con, son regímenes totalitarios, Saddam ¿eh? Hussein, y la dinastía Al-Assad en Siria es lo más significativo, pero en el marco de lo que sucede en la región, ahí abajo de Irak vemos a Arabia Saudita. Uh -huh. A propósito, el domingo votaron por primera vez las mujeres en Arabia Saudita. O sea, que en el marco de lo regional, Irak y Siria y el Partido Bas eran los más avanzados socialmente, exactamente. Y más ahora que hablamos de Arabia Saudí que y de Emiratos Árabes, otras petromonarquías que tienen una incidencia fundamental en la desestabilización en estos países de, donde el basismo eh, hizo cuña y, y forjó un nacionalismo panárabe muy fuerte. Acá en Arabia Saudita gobierna una monarquía desde el principio del siglo XX. Claro que... y fíjate que... Una te... monarquía del Saúd, de 2.500 miembros que se van alternando en el poder. Y decíamos... Este, este domingo por primera vez votaron las mujeres, sin embargo en todos estos años nunca se discutió el régimen político de Arabia Saudita, porque es un aliado eh, estratégico. Estratégico de los Estados Unidos. No, y además un productor de petróleo de magnitudes ocupando el número uno y eso digamos, le, pro, le, le prohija alianzas eh, y muchos que se convierten en aliados de Arabia Saudita, hacen una pista gorda a las violaciones de derechos humanos, a la falta de democracia, a, al rol segregado de la mujer. Y después tenés acá, en Irán, sale de la esfera Gringolandis, primero le dan un golpe al nacionalismo de Mossadegh en los 50, pero en el 79, Revolución Iraní sale de la esfera de los Estados Unidos. Entonces, actualmente tenés dos países muy potentes geopolíticamente, y que se disputan la hegemonía... En esta región, Arabia Saudita e Irán. Uh -huh. chiquitas y suníes. El gobierno de Siria es cercano a Irán actualmente, más defendido eh, por eh, la revolución iraní y Arabia Saudita lo quiere derrocar. No solo Arabia Saudita. Por claro. acá hay un pequeño país que se llama Yemen. Abajo, abajo. De Yemen. Eh, Qatar que juega un papel fuerte también en la desestabilización, lo hizo en el caso de Libia, que lo ves por ahí, si yo me corro y me acerco a Mariano, sí. acá en África, donde gobernaba Gaddafi, acá le mandaron los combatientes desde Qatar y Arabia Saudita con el apoyo de las potencias occidentales. Y ahora hacen lo mismo en Siria. Eso es básicamente un pequeño contexto geopolítico regional desde la década de 50 hasta ahora, obviamente súper acelerado. Irak obviamente acuérdense que era aliado de Estados Unidos cuando Saddam Hussein inició una guerra contra Irán para debilitar a la naciente revolución iraní ahí era aliado y se acuerda la foto y la visita de Donald Rumsfeld para venderle armas químicas a Saddam Hussein exacto apenas un año después del triunfo de, de la revolución iraní en el 79 en el 80 eh impulsado por Estados Unidos, la Irak de Saddam Hussein, le inicia la guerra, duró ocho años hasta el 88, y como decía, se utilizaron armas químicas, Estados Unidos que siempre se horroriza y acusa al resto del mundo de usar armas químicas, ahí le dieron el agente naranja que se utilizó en, en muchísimas batallas en, en esa guerra sangrienta. Y ahora, de todos estos, de esta composición regional, quedan dos gobiernos que le molestan a Estados Unidos. El de, el de Irán, uh -huh. la revolución iraní y el de Siria. Ahí, con Irán no se puede meter, porque fíjese el tamaño y la potencia que tiene Irán, no se pueden meter con ellos no, militarmente. Militar. Además, estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes, como es la República Islámica de Irán. En el caso de Siria, eh, un país que antes del conflicto tenía 24 millones de habitantes, hoy se redujo a 16 millones producto de eh, la migración y, y los refugiados que han tenido que irse de, dentro de su propio país a lugares más seguros o bien eh, fuera de su país, eh, hoy es el colectivo de más desplazados en todo el mundo. Y es cierto también que el gobierno sirio, claro, viene también la primavera árabe, ¿no? Entonces cae la dictadura de Mubarak aquí en Egipto. Cae el gobierno de Yemen. Un poquito más allá en el mapa no lo vemos, está Túnez. Está Túnez también fue la, digamos, y quizás de la primavera árabe, el único que pudo hacer una transición real hacia, eh, digamos, un gobierno distinto del que tenía, digamos, pudiendo salir de, de una dictadura y entrando, digamos, a una asamblea constituyente y luego a un gobierno electo democrático. Y en Siria sí es cierto, siempre lo decimos, siempre que hay una intervención por algo hay un caldo de cultivo. Siempre que Estados Unidos, Francia, Inglaterra van a intervenir en un lugar, tiene que haber un caldo de cultivo y hay un descontento muy fuerte con el gobierno de Al-Azhar que está en el poder de hace muchísimos años. Después, obviamente, aquí ves la frontera de Siria y Turquía, que es, creo que debe ser el lugar más caliente del mundo en este sí. momento. Y Turquía, está en inglés turquillé o Turquí que es parte de la OTAN. Otro aliado de Estados Unidos. Desde Turquía volaban los aviones para la invasión de Irak, tanto en la primera guerra del Golfo como en la segunda. Un aliado estratégico por su ubicación para Estados Unidos y para la OTAN. Eh, además, esa frontera muy porosa en la cual eh, Rusia, con el incidente reciente en el cual eh, le tiraron abajo un cazabombardeo que hacía eh, acciones militares sobre Siria, eh, los turcos le dispararon. Eh, uno de sus pilotos sobrevivió, el otro eh, fue asesinado por turcomanos. Y Putin directamente acusó esta semana a, al régimen de Erdogan de eh, ser cómplice del de Estado Islámico, Daesh o ISIS, como quiera llamarlo, y de comprarle el petróleo con el cual se financia este grupo terrorista. Bueno, recordad también que aquí en Irak, en el norte, aquí en Siria la frontera con Turquía. Aquí en Turquía. Y en esta parte de Irán está el pueblo kurdo. El, el, la nación o el pueblo más grande sin, sin Estado propio. Están también un poquito más al norte en Armenia, que no, no aparece en el mapa. Pero estos juegan un papel fundamental, que habría que explicarlo más a detalle. Los kurdos fueron quienes en principio se opusieron. En principio no, en la década del 80 comenzaron a oponerse a Saddam Hussein financiados por Estados Unidos. Hay diferentes, obviamente, grupos políticos kurdos. En Irak, además una zona petrolera, recibieron fuerte apoyo de Estados Unidos en armamento, etcétera, etcétera, para, oponer, para oponerse a Saddam Hussein, que los gasificó con las armas químicas que le había vendido an años antes Estados Unidos. En Siria, en la frontera con... Con Turquía están jugando hoy un papel muy importante porque, en general, los kurdos son laicos prácticamente y son atacados por los islamistas radicales. Entonces, hacen una, tienen sus milicias armadas y se organizaron y están combatiendo fuertemente al avance de ISIS. Sí, aparte de los pesmergas, como se, que se los conoce, han logrado recuperar territorios que eh, en un primer avance habían logrado ISIS se ayudaron muchísimo al gobierno iraquí a recuperar, a recuperar distintas zonas y territorios y han defendido a capa y, y espada haciendo retroceder a ISIS de los territorios eh, kurdos en esos países. Y ahora como esto también es complejo, los kurdos, te decíamos, en Irak, aquí, donde está mi dedo, son aliados o fueron históricamente aliados de Estados Unidos, pero aquí, en Turquía, quienes hegemonizan el, al pueblo kurdo es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de tendencia marxista, el PKK, que tiene sus guerrillas y es denominado una organización terrorista tanto por el gobierno turco como por Estados Unidos. A propósito, hace muy pocos días asesinaron a un abogado ligado al PKK. Entonces es un escenario realmente muy complejo y hay muchos grupos de diferentes tendencias que operan allí. ¿Nos acercamos al mapa de Siria? Sí. Vamos a, a ver, podemos cambiar al otro mapa igualmente en el croma, Will. Espectacular. Esto es quiero que nos corramos. Vemos, un poco, ¿Hace falta? Vemos ahí justo lo que parte al medio del mapa es Siria de Irak y las zonas Siria, exacto, Turquía y yo estoy en Irak. Y usted está en Irak. Exactamente. Y las zonas que vemos ahí con ese rosita, ese color. Eh, son zonas eh, bajo el dominio o la influencia de ISIS. El famoso grupo ISIS que es una decisión, ISIS nace un año atrás, porque asumen posturas más radicales que el frente al-Nusra, que es el representante o la denominación de Al-Qaeda dentro de Siria y la parte de Irak donde está Mariano. Uh -huh. Se calcula que eh, estos territorios abarcan más o menos unos entre 40.000 y 60.000 kilómetros del dominio y que bajo su influencia tienen a 8 millones de personas. También hay un dato importante que es que me parece que nos ayuda a entender la, espe la espectacularidad de ISIS. Es que sus batallones, eh, sus eh, grupos operativos están conformados principalmente por extranjeros. Era como el ala de, de extranjeros, los comandos de extranjeros dentro de Frente Al-Nurra, dentro de la Al-Qaeda. ¿Esto qué quiere decir? Pues los extranjeros que conforman el ISIS vienen de el ISIS. es la cadena de supermercado. <laughs> Esperemos que no la, que no la bombardeen. Eh, después de esta publicidad gratis que a muchos no les favorece. Les estaba diciendo que los extranjeros que conforman el ISIS... Pueden ser de Afganistán, de Arabia Saudita, pero hay muchos europeos. De Túnez también, la mayoría de vienen Túnez. de Túnez. Se calcula 12.000 extranjeros, 8.000 son de Túnez y luego se calcula que los grupos europeos pueden rondar entre los 2.500 y los 5.000. Es decir, hay franceses, belgas eh, y de otros países de Europa que eh, se trasladan a pelear, algunos se quedan, otros retornan, el número es muy variable. Porque en el terreno no, no están constantemente. Esto explica, porque se acuerda que aparecían imágenes de los tipos que degollaban a los infieles, ¿no? Uh -huh. Entonces la inteligencia nos decía, eso es un inglés, ese el otro es un francés, después lo fueron matando. Pero es gente que domina mucho la comunicación, que están educados en países occidentales, no todos, pero los que. Por eso explica también que los atentados se están llevando adelante en París, porque hay grandes comunidades de gente que... De Francia va a Siria a combatir, vuelven con entrenamiento militar, están con muy convencidos ideológicamente. O sea, ese fundamentalismo de esta manera es que está penetrando en el viejo continente. Y hace también que eh, sectores que se sienten marginados eh, tengan un espacio de pertenencia. Eh, quienes, por ejemplo, perpetraron los atentados de París, eh, eran primera generación de descendientes de árabes en, en Europa, en este caso en Bélgica y que eh, su familia quiere que se olvide de su origen, que se conviertan en europeos, pero cuando salen a la calle eh, son tratados eh, de manera racista, de manera discriminatoria, no consiguen empleos, eh, les dicen que son moros, que son árabes, que se vayan de ese lugar que no pertenecen, es como un, un choque de civilizaciones que produce después, digamos, estos sectores radicalizados porque hay muchos jóvenes pobres que no encuentran un lugar en esa sociedad a la cual migraron y que estos sienten como un espacio de pertenencia. Y ahora otro detalle para nada menor para entender un poco qué sucede geopolíticamente en esta parte del mundo, es que todas estas zonas que vos ves dominadas por ISIS, ¿qué pasa? Que está llena de campos de petróleo ISIS los controla y por ende comercia con ese petróleo y por ende tienen una caja para financiar sus actividades muy importante. La relación de ISIS en su génesis y del fundamentalismo islámico con Estados Unidos y, lo, y sus servicios de inteligencia, para organizarlo ya lo estuvimos hablando largamente en un programa anterior, no lo vamos a abarcar hoy. Esta es un poco la explicación geopolítica regional y dónde está operando mayoritariamente hoy ISIS. Ahora, vamos a ir un corte. Por supuesto que este no es el único grupo político-militar, o militar, o político-religioso-militar, si querés denominarlo más exactamente, que opera en esta región. Ya te hablamos de los turcos, de los kurdos, en esta parte, defendiéndose del fundamentalismo, después está el Ejército Libre de Siria, y otros grupos que te vamos a presentar. Y detallar al regreso de la pausa. Bueno, ya te hablamos bastante de algunos grupos que operan en Siria, el contexto geopolítico mínimamente histórico, el regional actual. Y ahora vamos a ver un pequeño reporte de la televisión española para entrar en detalle sobre los demás grupos que operan. Vamos a verlo, dale. Las fuerzas de Al-Assad avanzan al sur de Damasco. Aprovechan la desunión entre los rebeldes. Los choques entre las diferentes facciones opositoras van en aumento. Vamos a un escenario de enfrentamiento no solo entre la oposición, eh, podríamos decir eh, laica y los islamistas, sino también entre los propios islamistas, ¿no? que cada uno de ellos tiene una agenda, algunas veces pues más doméstica y otras veces más impuesta desde el exterior por aquellos países que los financian. El Ejército Libre Sirio es la principal coalición militar opositora. Unos 70.000 combatientes laicos e islamistas, cuyas bases están en la frontera con Turquía. Muchas de sus unidades, a menudo, no obedecen a su consejo militar central. Casi la mitad del ejército libre sirio está formado por una alianza islamista. Estos combatientes, sumados a los yihadistas de Al-Qaeda, convierten a los integristas en mayoría entre los rebeldes. Yawat al-Nusra es el más importante de estos grupos. Tiene unos 6.000 muyaidines. Al-Sawahiri, el líder de Al-Qaeda, lo ha declarado su único representante en Siria, en detrimento del llamado Estado Islámico de Irak y Levante. 4.500 radicales extranjeros de lugares como Afganistán, Pakistán o el Golfo. Y para completar el complicado rompecabezas sirio están las milicias kurdas. Su objetivo, lograr al menos la autonomía en el noreste. Divisiones que impiden a la oposición formar un frente unido para luchar y negociar. Bueno, resumidamente, porque esto es un caos de grupos armados que no tienen, no responden a un comando central y operan de acuerdo a en algunos momentos a territorio, a defensa del territorio, eh, por algunos acuerdos ideológicos, políticos o religiosos, pero tienen ese problema, uno no puede decir, hay un grupo, una guerrilla que se opone al gobierno de Bayar al-Assad. En principio, el principal es el Ejército Libre de Siria. Es el primero, el primero que surge, surge en el 2011, es el que más... Eh, Milicianos tiene, se calcula entre 50.000 y 80.000, tiene cinco frentes, opera igual básicamente en la frontera con Turquía. Es el, el que inició esto y el que terminó reemplazando aquella oposición moderada que pretendía digamos, llegar a un acuerdo con Al-Assad para una transición política. Esta operación oposición moderada quedó... Digamos, sepultada bajo, la, bajo la, la decisión de guerra y terminó en gran parte exiliada en distintos países, especialmente en, en Inglaterra. Lo integran también eh, soldados que eh, se fueron del ejército regular de Siria. Exactamente. Estaba comandado por uno de los eh, coroneles o generales del gobierno de Bayar al-Assad en algún momento. Estos no son integristas islámicos. No. Hay grupos islámicos, hay grupos laicos. Lo que los une de alguna manera es la búsqueda de salir del gobierno de Bayar al-Assad. Sin una definición política muy clara, pero no para implantar, para implantar la Sharia, la ley islámica. Claro. Cosa que sí busca, por ejemplo, el Frente Islámico Sirio, que es otro de los grupos, que también tiene, digamos, el segundo en importancia. De distintas fuentes hablan de entre 30.000 y 40.000 combatientes. Eh, y si sí, en los lugares que domina, practica eh, esta ley islámica en la cual las mujeres tienen que usar un velo, los hombres tienen que convertirse, hay que pagar un impuesto, etc. Igualmente, el frente al NURRA, que es Al-Qaeda, y la decisión principalmente conformada, como les decíamos, por soldados o terroristas, como quieren llamarlos, o mercenarios o guerrilleros extranjeros. Que conformaron ISIS un año atrás uh -huh. y que están teniendo una, eh, un impacto mediático a nivel global sí. por sus acciones en, en Europa y contra el avión ruso. Exactamente, y muchos de estos grupos también se vieron reforzados ante el caos y el desmembramiento de Irak, de ex eh, miembros del, de los grupos de Saddam Hussein que, eh, que fueron, obviamente, muy perseguidos. Eh, luego de la guerra del 2013, en la invasión de Estados Unidos, y se trasladaron a Siria. Después, el gobierno de Bayar al-Assad tiene un, un aliado estratégico, que son las guerrillas que están aquí arriba, en la frontera con Turquía, kurdas, que siempre lucharon por la independencia o por un régimen autonómico más potente, pero que ahora, ante el avance del fundamentalismo, que los ataca, defienden y entonces hicieron una especie de alianza estratégica con el gobierno de Bayar al-Assad. Y después también tenés, si, si ves desde acá, desde el Líbano, el ingreso de las milicias chiitas de Hezbolá, del Partido de Dios libanés, que están muy bien organizados y recordad que aquí en el año 2006 resistieron la invasión de Israel, del ejército israelí. También están colaborando estas milicias con... El gobierno de Bayar al assad Además, porque el Líbano es uno de los países que más refugiados sirios ha acogido. Eh, incluso el jefe de Hezbollah, Khaled Mishal, reside en Damasco, la capital de Siria. Exactamente. Y bueno, después, obviamente, está el... todos estos grupos grandes que demostramos. Después, pues hay cerca de mil milicias que, ante este río revuelto de la guerra, operan de diferentes maneras, sin responder a distintos frentes. Y obviamente está el ejército regular sirio. Que estamos hablando de una base de unos 300.000 miembros, más otros 400.000 que eran reservas, que obviamente se han tenido que incorporar. Fuerzas de élite, fuerza aérea, fuerza naval. Eh, es considerado el cuarto, las cuartas mejores fuerzas armadas del Medio Oriente. Después, volvamos un poco, Cromame, el 8, por favor, Will, de nuevo. Y después las alianzas estratégicas de Siria. El mapa 8, Cromame, por favor. Eh, que ya dijimos, cuenta con el aval de Irán, cuenta con el aval de Rusia, que está más al norte, China, China hasta ahí. Pero ¿no? China está eh, pensando también incorporarse a, a este frente, digamos, y geopolíticamente está en la línea de Irán y de Rusia de que eh, cualquier solución al conflicto sirio es con un actor fundamental como es Bayar al-Assad. Después la mayoría, como ya te comentábamos antes, de, de países que eh, influyen en la región, Arabia Saudita, la dictadura de Egipto, de la que nadie dice nada, estoy tapando yo un poco ahí, todos van a jugar en favor de la salida de Bayar al-Assad del poder. Justamente hoy en la reunión de París... Eh, trascendió que el presidente Barack Obama le dijo a Vladimir Putin, que es, me parece, el principal sostén del de, eh, gobierno de Bayar al-Assad, recordemos que Rusia tiene una base militar en Siria. La aparte, además, la única fuera de lo que son las ex repúblicas socialistas soviéticas, con lo cual marca la importancia de, de esa presencia. Obama le dijo a Putin que tiene que haber una transición y al-Assad se tiene que ir del poder. Ahora el otro día por aquí Mariano, por aquí se derribó el famoso avión ruso, ¿no? En la frontera de Turquía y Siria, del lado sirio. Uh -huh. ¿Se sabe qué grupo armado eh, cometió ese atentado? No, no, no. El, digo el de, el de matar. Ah, turcos. La fuerza son... aérea turca derribó el avión. Dicen que son los turcomanos. Dicen que son los turcomanos que del lado sirio, el empresario sirio que operan también contra Bashar al Assad. Eso es lo que se queda. Perfecto. Después un dato que ponía Mariano sobre la mesa hace un rato es que en Siria vivían 24 millones de personas y ahora quedan 16. Imagínense lo que significa eso, ¿no? no un el, 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 el nivel de conflicto que tiene que haber allí para generar semejante éxodo. Sí, el, el, el número uno de refugiados en el mundo lo, lo, lo lleva, eh, lo lleva a Siria. Hay cerca de 4 millones de de refugiados en los países limítrofes de Siria y los ves, en Turquía, en Líbano, en Jordania también, en Egipto, en la propia Irak, aunque parezca increíble, un país devastado por la guerra también tiene eh, refugiados sirios. Vamos a hacer una cosa, esperemos haber eh, hecho un aporte para entender un poco este conflicto en Siria, que es obviamente harto complejo, pero me parece que más o menos en términos geopolíticos le pudimos... Poner un anclaje a tierra. Vamos a irnos, por favor, Will, con la nota número 11. ¿Quiénes son los financiadores de ISIS? Un reporte del programa detrás de la Razón Dispan TV. Nosotros nos despedimos aquí y los invitamos a reencontrarnos mañana. Hablamos un montón hoy, doctor. Hoy sí, pura, puro bla bla. Espero que haya servido. Mañana puras notas, pura <laughs> música. Dale, un abrazo grande. Mañana a la misma hora por este mismo canal. Otro capítulo de Ojo con los Míos. ¡Sí! Y... Chao Chacho. Después de más de un año de los ataques aéreos de Estados Unidos y sus aliados, y tras casi dos meses de bombardeos de aviones rusos, el grupo terrorista Daesh sigue con sus atrocidades no solo en Irak o en Siria, sino en otros continentes. Además de tener tecnología, armas y miles de milicianos, también se dan el lujo de tener a artistas y diseñadores gráficos para producir videos estilo Hollywood, lo que significa que tienen muchos recursos y mucho dinero. Cuando Daesh ocupó la ciudad de Mosul en Irak en junio de 2014, se apoderó del dinero del Banco Central de esa localidad más de 400 millones de dólares que lo convirtieron en el grupo terrorista más adinerado del mundo. Pero no fue solo esto, yacimientos de petróleo en Siria e Irak también cayeron en control de los terroristas. Por lo menos, controlan 25 Esta es Oil Company, no se llama así, pero como si lo fuera. Según el Financial Times, estos terroristas tienen una producción de crudo de 40.000 barriles de petróleo diario y lo venden barato, en oferta, entre 20 y 45 dólares por barril. Los terroristas así se meten a la bolsa por petróleo más de un millón y medio de dólares al día. Pero ¿quién compra el crudo y así financia el terrorismo? Россия апunta el dedo acusador a Turquía. Habla de evidencias sobre camiones cisternas que van desde los territorios controlados por Daesh hasta las fronteras Речь идет о промышленных масштабах поставок нефти с захваченных сирийских территорий, захваченных террористами. Именно с этих территорий, а не с каких других. И мы видим с воздуха, куда идут эти машины. Non seulement la Russie, mais aussi la France. Il y a des camions qui partent, et j'ai dit cette espèce de pipeline mobile, depuis toute une série de territoires contrôlés par Daesh, et qui, c'est notre constatation, vont vers différentes directions, et on anticipe que certains vont vers la Turquie. Tras l'attentat en France, l'Occident et la se unieron pour attaquer le terrorisme en Syrie et le contrabando de petróleo. بروفيسيريس السير كي أسون نوليغوستا التركية لدينا معلومات مؤكدة بأن الحكومة التركية في الآونة الأخيرة زادت من دعمها للإرهابيين ومستوى إمدادهم بالأسلحة والذخائر والعتاد اللازم للاستمرار بأعمالهم الإجرامية El petróleo no es todo. Según la revista Time, los terroristas se metieron a la bolsa 323 millones de dólares por transportar como ganado a miles de migrantes que quieren llegar a Europa. Más aparte, venta de antigüedades, secuestros, extorsiones y venta de órganos. Además del financiamiento procedente de países árabes como Arabia Saudí y Qatar, tal como se confirma desde Estados Unidos. Once and for all, el grupo terrorista de Daesh necesita casi mil millones de dólares al año para operar. No solo lo está consiguiendo, sino que miles de criminales están felices.